Saludos y todos sean bienvenidos a esta transmisión en vivo junto al doctor García. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta agradable tarde. El clima nos acompaña de la mejor manera para que disfrutemos al máximo el espectáculo futbolístico. Un perfecto cielo azul, casi no sopla el viento. Las condiciones son perfectas para un partido de esta categoría, con estos futbolistas, con estos entrenadores y sobre todo con esta enorme afición. El Estadio Saitama nos regala una bella imagen como siempre. Uno de los mejores inmuebles de Asia, construido especialmente para el fútbol. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. Se emplea a fondo en el costado. Es de manos. Aprovecha el espacio abierto. Y va para adelante. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Se pudo haber ahorrado esto. Toda la seguridad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. ¿Qué finta le hizo al portero? Lo engañó totalmente. El partido está 1-0. Este gol les quita presión. Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Hendrix. Espectacular parada del guardameta. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. El despeje no es bueno. Impactó el balón. Acaban con el impacto. Hombre, ¿y eso qué fue? Este iba a ser un golazo, ¿eh? Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Hendrix busca colarla. Despeja por poco. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Juega un balón largo hacia adelante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Busca a su delantero. Termina la primera mitad. Nos vamos al medio tiempo. Inicia el segundo tiempo. PSV Eindhoven necesita encontrar el equilibrio. La misión debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. Un pase fuerte hacia adelante. Y va para adelante. Intenta filtrar. Bien pensado. Impresionante disparo. Esta jugada fue grandiosa, con disparo a portería incluida. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberla fallado.
disparo bueno. Se están cayendo todos. La mete por ahí. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran juego de piernas! Quieren tirar un centro desde aquí. El centro fue para el defensa que despejó a córner. Cerca pasó ese disparo, no entró por milímetro. Se emplea a fondo en el costado. Voltea y va hacia atrás. ¡Vaya descuido! Buscan hacer daño por la banda. Gran pelota. Casi recibe el pase. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Busca colarla. Pelota al hueco, qué bien la vio. La tiran al medio. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Hendrix. Defendieron bien el centro en una ocasión y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Una cosa realmente asquerosa lo de hoy. Fallaron unas que hasta mi abuelita, y es más, la suya las hubiera metido. Ha sido un partido extraordinario. Le agradecemos.